cuando tengo hambre y cuando como. A la Mauser, este batito se compró las laminitas y parece que traía tacos al pastor en la cara. ¡Qué rollo, qué delicia! Seguramente yo también traigo tacos al pastor en la cara. Ah, sí, en efecto. Híjole, eso está de oso hacerlo en público, ¿no? Estamos platicando que sí es básico traer unas de estas en la bolsa. Hay días que, por ejemplo, yo no me quiero maquillar o solamente me maquillo en las mañanas y después me vale Mauser el maquillaje. Entonces, traes eso. Entonces, pon tú que no te quieres maquillar, pero no quieres brillar, pues eso. O ya te maquillaste y no te quieres poner más maquillaje, pues eso. Les voy a enseñar algo que hace todo el tiempo. O sea, si buscas a mi mamá, la encuentras ahí. Quiero espantarla, pero me da un chorro de miedo que se vaya a caer o algo así. A ver, vamos. Mi mamá tiene un amigo que se llama Agustín y hoy lo fue a ver y me está enseñando lo que hizo en el día. Híjole, esta es mi favorita. Si el sonido me relaja, duro. ¿A ti no? Es curativo. Cierra los ojos y está delicioso. Qué padre, mamá. Eso que es como un animalito. Ajá. Ay, perdón, hijo, mamá. Así es como se ve. Ay, la Mauser, ¿por qué me pellizcas, mamá? Es decir, sí, así es como se ve una mujer intensa por los masajes. Híjole, yo siempre quiero masaje. Mi mamá como que le gusta y es buena. Es que a mi mamá le gusta darme masajes, pero que me acueste en la cama y así. Oigan, espero que les guste el detalle del peinado. Pero es que a mí si me dan masaje me quedo dormida y no me quiero quedar dormida porque la noche es larga. Hola, los acabo de acomodar porque quiero platicar con ustedes. Ahorita subí un video de mi copa menstrual y me llegaron un chorro de mensajes y según yo ya era algo súper común que todos conocían y sabían cómo se utilizaba, pero me llegaron. A mí la copa menstrual me ha cambiado la vida. No, en serio, sí, te juro, no es broma. Mira, yo nunca he tenido un cólico gracias a Jesucristo, pero yo soy muy picky, me gusta sentirme libre, me gusta sentirme cómoda, subir los pies. Ay, de hecho tengo un video que lo hice cuando era primeriza, yo creo que llevaba medio año utilizándola, pero es que ella y yo ya convivimos cada mes desde hace unos 2 años, yo creo, entonces ya puedo sentarme a platicarles. ¿Qué usa la palabra primeriza? Me acabo de volver a escuchar de que Yuya. Relájate primeriza en copas menstruales. Oigan, les voy a platicar, los voy a actualizar y si tienen muchas dudas real, yo puedo hacer un video sin bronca, me puedo sentar a platicar. Ok, pon tú que yo nunca, o sea, siempre había utilizado toallas. Nunca utilicé un tampón porque es que yo caminaba con las piernas así, o sea, me sentía muy incómoda y me daba ansiedad sentir que tenía algo. Imagínense, ay, yo con las toallas, yo las, híjole, es que yo y ellas como que no nos acomodábamos, era muy extraño. Ay, tengo esto abierto, qué mal momento. Bueno, y mi historia con las toallas, o sea, los Tampax, tampones o como se diga, no eran para mí, entonces pues algo tenía que utilizar, utilizaba toallas y para mí era súper incómodo. Porque si me conocen, me gusta moverme mucho, me gusta sentir. Yo sé que la naturaleza es perfecta. O sea, a mí me encanta, pero pues la neta es incómodo. O sea, la verdad es bien incómodo. Y cuando llegó la copa menstrual, yo dije, ¿qué es esta cosa? No hay manera de que pueda vivir ahí. Creo que sí tengo que hacer un video de esto, porque si no voy a hablar mucho. Pero ahí me tienen un día, o sea, la pedí por internet. Llegó a la casa y me llegó una cosa así. Yo no sabía si era muy, muy grande, o sea, para el tamaño, y si iba a caber, como que...
Por Dios, que me puse en todas las posiciones. O sea, yo clausuré las puertas de mi cuarto. Digo, no vaya a ser que alguien iba a entrar. Y yo iba a decir, ¿qué estás haciendo? Cerré todo, me moví así, de verdad. Yo estaba en todas las posiciones existentes. Y al principio sí fue un rollo para mí. O sea, como estoy acostumbrada, pues, a no usar Tampax, sentí extraño tener que meter algo, dejarlo ahí varias horas. Y aparte era un rollo. Yo no soy nada asquerosa. O sea, soy cero asquerosa y eso es un... Porque luego le platico a mis amigas y les digo, pruébelo, les va a encantar. Y es de que, no, pero qué asco. Dios, ¿por qué me va a dar asco algo que es natural, algo que es mío? Si no me da asco nada de los demás, ¿por qué me daría asco algo mío? Siento que es un tabú que tenemos que romper. Además que ayudamos al medio ambiente, porque cada mes gastamos en Tampax, en toallas, en lo que tú consumas. Y obviamente nos enseñaron que así tiene que ser, pero creo que esta otra... Oigan, y les platico esto, o sea, como amiga. No es como que te lo estoy diciendo para que vayas y compres una copa. O sea, sí, porque también chidas. Pero es que no lo hago por eso. Solamente quiero compartirles que a mí sí me ha cambiado la vida. Ah, es que las copas menstruales no las tienes que tirar cuando termina tu periodo. Es algo que te va a durar meses. O sea, dura demasiado. Entonces, por eso les digo que ayudamos al medio ambiente, porque no... Lo que podemos hacer es que mañana se me ocurre que voy a lanzar como esa cosa rara de acá que puedes preguntar, para que me pregunten todo lo que se les antoje, de verdad. Siéntanse en paz, ya saben que conmigo pueden platicar de lo que quieran. Entonces mañana, si tienes alguna duda, porque vi ahorita un chorro de mensajes de que, Yuya, duele cuando la pones. Yuya, ¿cómo la tengo que lavar? Yuya, ¿cada cuánto? Pues mañana voy a lanzar esa cosilla para que me preguntes y haga un video, ¿vale? Sobre eso. Y a mi última recomendación es que yo te estoy hablando de una experiencia personal. Cada quien tiene su propio punto de vista y creo que eso es lo delicioso de la vida. Siempre es importante que cuando vas a aplicar algo en tu piel, vas a introducir algo, pues que sí lo consultes con tu médico de confianza. No, y en serio, sí. Pues yo lo hice con mi ginecólogo, todo chido, todo bien, todo en orden. Entonces no tengo ninguna bronca. Ando bien volada y bien feliz porque me mandaron muchas preguntas, como qué tamaño debería de comprar, porque siento que la chica es muy grande y la grande, pues siento que es lo que soportaría la cantidad de sangre. Pero mira, yo te voy a resolver todo. Y quítense esa pena. ¿Cómo les va a dar pena hablar de algo natural? Disfruten. Dense cuenta que es algo completamente parte de estar vivo. Entonces, hay que apapacharnos entre todos.